Una multitud de manifestantes se volcó a las calles de Buenos Aires en una marcha a la Plaza de Mayo para exigir justicia por Santiago Maldonado, un joven de 28 años que desapareció el pasado 1 de agosto durante una represión del cuerpo de gendarmería a una comunidad mapuche de la Patagonia y que casi 3 meses después fue encontrado muerto. La pregunta, ¿en dónde está Santiago Maldonado?, que se viralizó desde su desaparición y que se repitió en Argentina y en otros países, se transformó en qué le hicieron a Santiago Maldonado. A pesar de que el cuerpo fue encontrado, la investigación en realidad apenas comienza, ya que el joven escapaba de efectivos de gendarmería que serán investigados para que la sociedad descubra cómo y de qué forma murió Maldonado. Mientras ello ocurre, su rostro ya se convirtió en un nuevo símbolo de las luchas sociales en el país sudamericano, como lo demostraron las banderas, playeras y pines que se mostraron en Plaza de Mayo. Otros mostraban carteles colgados a la espalda o en el pecho con el rostro del joven y las leyendas «El Estado es responsable», «La defensa de la vida y la dignidad puede unirnos» y «Memoria, verdad y justicia por Santiago». Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.